Hola amigos, yo soy Giovanna y el día de hoy les voy a enseñar tres recetas que cuestan menos de $5 o a tipo de cambio ahorita 90 pesos. Recibo muchísimos comentarios de ustedes casi todos los días que quisieran comer más frutas, más verduras, quisieran comer vegetariano, vegano, pero que es muy caro. No es caro. La realidad es que puede ser muy económico y estas tres recetas, aparte que están súper ricas y son muy saludables, todas cuestan menos de 90 pesos. Una es asiática, otra es americana y la tercera es mexicana. Así que comencemos. Let's do this. Les voy a poner los precios de cada ingrediente para que vean por ustedes mismos que en efecto cuestan menos de 90 pesos. Ahora, yo sé que 90 pesos para unas personas puede ser mucho y si quieren que haga un video de tres comidas o dos comidas o una comida que cueste, no sé, menos de 50 pesos, díganme aquí abajo en los comentarios y me encantaría hacer ese reto. Para las tres recetas vas a necesitar arroz integral. Puedes usar también arroz blanco, pero el arroz integral se digiere mejor y es más nutritivo también. Entonces vas a cocinar aproximadamente 2 tazas de arroz con 4 tazas de agua. Solamente sigue las instrucciones en la bolsita del arroz y no hay pierde. Yo le puse sal de mar y la verdad es que salió súper rico, pero igual lo puedes sazonar con cebolla o con lo que tú quieras. Este arroz lo vamos a usar para las tres comidas. Vamos a poner a hervir también verduras congeladas. Claro que puedes usar verduras cocidas, pero las verduras congeladas, igual las puedes encontrar orgánicas, tienden a ser más económicas, aparte que es más fácil para muchos de ustedes simplemente sacar las verduras de la bolsa, ponerlas a hervir, calentarlas y listo, ya tienes tus verduras. Entonces, ya que tengas eso listo, vamos a hacer la primer comida, que es la tipo asiática. Vas a necesitar 2 tazas de lechugas mixtas o espinaca, lo que tú quieras, 1.5 tazas de arroz integral, 1 taza de verduras mixtas al vapor, 1 pepino y yo lo voy a poner alrededor del plato para decorarlo bonito. Vas a necesitar 1/3 de aguacate y según yo estoy haciendo una florecita, pero no sé si parezca eso. Y por último, opcional, le puedes poner nori secado o esos paquetitos de algas tostadas que venden, no sé si los han visto. Esto le va a dar un saborcito muy rico a mar. Y para el aderezo vas a ocupar 2 cucharadas de tamari, que es básicamente salsa soya muchísimo más baja en sodio, 1 cucharadita pequeña de azúcar de coco o cualquier otro endulzante que desees, y 1 poco de polvo de jengibre. Lo mezclas todo muy bien y ya está lista la primer comida. ¿A poco no se ve súper, súper, súper rica? Y lo mejor de todo, fácil y económica. Para la receta número 2, yo usé col rizada, pero igual puedes usar lechugas mixtas o espinaca. Van a ser 2 tazas finamente picada, 1.5 tazas de arroz integral, 1 taza de camotes hervidos o papa, como tú desees, 1/2 taza de garbanzos y estos pueden ser cocidos o de lata, asegúrate que no tengan aceite, y 1 manzana finamente picada. Para el aderezo vamos a usar 1 cucharada de tahini. Yo tengo un video donde les enseñé cómo hacer el tahini en casa. El jugo de 1/2 naranja o 1/2 limón, sal y pimienta al gusto. Lo mezclas todo muy bien y ya tienes tu aderezo. Así que la comida número 2 está lista. Esta tiene un sabor dulcecito por la naranja y por la manzana. Y la verdad está muy rico. La receta número 3 es la mexicana y para esta vas a necesitar 2 tazas de lechugas mixtas, 1/2 a 1 taza de arroz integral como tú desees y 1/2 taza de una mezcla de garbanzos y de frijol negro, 1 taza de camotes hervidos, 1 taza de verduras mixtas hervidas. Para el aderezo vamos a hacer un tipo guacamole, entonces vas a ocupar de 1/3 a 1/2 aguacate, el jugo de 2 limones pequeños, sal al gusto, chile del que tú quieras, yo en este caso estoy usando de chipotle, y lo mezclas todo muy bien con un tenedor y ya está listo tu aderezo. Opcional, le puedes poner cebolla morada y cilantro. Y ya con eso tenemos la comida número 3. ¿A poco no se ve riquísima?
¡Yay! Y aquí, amigos, tenemos las tres comidas deliciosas, veganas, económicas, saludables. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Digan. Las tres se ven buenísimas, pero como que tengo ganas de probar esta. Que le ponemos la salsa soyita aquí y vamos a probarlo. Con aguacate, verduritas. Sabe como a un bowl de sushi. Bueno, amigos, ya los dejo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor, denme un like y suscríbanse aquí a mi canal si no están suscritos. Y compártanlo con todas esas personas que dicen que comer vegano es muy caro y que no sabe rico, porque la verdad es que es delicioso. Espero que este video los inspire a comer más frutas y verduras y que vean por ustedes mismos que la verdad es fácil. Si les gustó este video y quieren más videos de este tipo o cualquier otra idea de recetas que quieran, por favor, déjenmela saber aquí abajo. No olviden también suscribirse a mi otro canal, Ravana Vlogs, y también a mi página de internet, ravana.com. Me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, todos at Ravana. Los quiero muchísimo. Les mando a todos un súper abrazo frutal y los veo en el siguiente video, ¿ok? Bye.